Señor Illes, el reglament diu com proceda, però jo he fet una proposta, fem una, si proposo el següent, que intervinguen de menor a major i vostè tanca el debat. Sembla bé, si sembla bé, perquè jo tindria una rèplica. Pues aleshores, el senyor Stein del grup Podemos fixarà la posició del seu grup. Després el grup Compromís i després el grup Socialista per a tancar vostè la rèplica. Con vos te voy yo. Muchas gracias. Yo, bueno, buen día. Demane una miqueta de silencio. Ya sé que sí. Son unas horas ya largas, pero demane un poco de silencio. Yo no sé si voy a estar a la altura lírica del señor Santamaría. La reforma de la ley electoral, junto con la supresión de los beneficios, de los privilegios de la clase política, eran siempre las primeras medidas que aparecían en las listas de propuestas del 15M. Esto en un contexto de grave crisis económica y social. Lo que ponía de manifiesto que lo que se pedía no era una revisión puntual de una ley en concreto, sino que se percibía una crisis de representación, condensada en el lema de «no nos representan». Un lema que funcionaba en dos sentidos. Primero, denunciando un monopolio de un bipartidismo que en las cuestiones fundamentales estaba bastante parejo y, en segundo lugar, hablando de una lejanía de esos partidos políticos y, por tanto, de las instituciones con lo que pasaba fuera. Por tanto, esta percepción iba a justo a lo que veníamos entendiendo por democracia, como esa cosa que ocurría dentro de los parlamentos, atacaba justo a lo que veníamos entendiendo por participación, como eso que hacíamos cada cuatro años poniendo un papel en una urna, y atacaba justo a lo que veníamos entendiendo por política, como esa cosa que hacían los políticos y de la que había que mantenerse alejada, ¿no? De esta forma, la reforma del sistema electoral, también en clave valenciana, tiene que dar respuesta a estas demandas en clave democrática de la sociedad, que no se pueden fundamentar en una reforma puntual de una ley, y por eso entendemos que se retire, y estamos de acuerdo, sino que debe incorporar elementos de participación directa y de participación política, de democracia directa, tal y como recoge nuestra Constitución en su artículo 23, que no agote el debate en la propia ley electoral y que cumpla con lo que ahora entendemos como democracia, ahora entendemos como participación y ahora entendemos como política. El problema es que cuando se han hecho amagos de reforma, tanto electoral como autonómicamente, se han hecho desde esta visión limitada y además desde lo que en jerga politóloga se conoce como gerrymandering. En términos más llanos, hacer un cospedal. Es decir, reformar la ley electoral teniendo en cuenta lo que te beneficia a ti como partido y no teniendo en cuenta las demandas de la ciudadanía. Por tanto, pensamos que ahora tenemos la oportunidad, por medio de un debate amplio, con una fundamentación técnica y con una participación ciudadana constante, de evitar los conflictos que naturalmente surgen cuando uno es a la vez juez y parte de una decisión. Es decir, cuando los políticos son los legisladores y los legislados, que no lo hacen en favor de lo que la sociedad demanda, sino en lo que les favorece en función de su interés propio. Por eso pensamos, ¿estamos de acuerdo? En gran parte de los mínimos que establecía, si los entendemos así, y aunque se tocan cuestiones con las que todos podemos llegar a determinados acuerdos, como es disminuir la barrera, como es desbloquear las listas, pero que habría que entrar si los objetivos son, digamos, mejorar la proporcionalidad y acercar a la vez representantes a representados, quizá podríamos estudiar un modelo mixto. Es decir, un modelo en el que parte de los representantes se elijan de forma directa, digamos, quizá podríamos usar un método comarcal, quizá la mitad, quizá un tercio, tal y como reconoce nuestro propio estatuto, y también que el resto fuera en una, digamos, una circunscripción autonómica general. Pero claro, todos estos temas, digamos que tenemos que debatirlos con la suficiente fundamentación, con la suficiente participación, de forma que evitemos los conflictos de interés que surgen al tratar cuestiones que nos afectan directamente. Por tanto, aceptamos la visión de Ciudadanos, aceptamos que retiren la propuesta
y nos vemos en la comisión. Muchas gracias, señor Stein. Per a fixar posició del grup...